Hay aventuras por todas partes. Hay preguntas que responder. Vamos juntos a jugar con Doki. ¡Síganme! Viajaremos por todo el mundo a ver qué podemos ver. Vámonos de expedición, equipo Doki. ¡Sí! ¡Vámonos de expedición, equipo Doki! Doki y los pingüinos. Amigos, esta es la parte de la que les hablé. Entre los pingüinos emperador, la madre pone los huevos a finales de invierno. El padre mantiene el huevo cálido sobre sus patas y cuidará del huevo mientras la madre recorre el mar durante 2 meses buscando comida. Espera, ¿entonces el padre no come en 2 meses? Yo sería un pésimo pingüino. Ella regresa en la primavera, bien alimentada y lista para cuidar al polluelo recién nacido. Hay 1000 pingüinos en esta colonia ahora. En primavera regresaremos a contarlos otra vez y a conocer a los polluelos. Acompáñenme en nuestra próxima expedición. Soy Rod Stewart y me despido a la aventura. ¡A la aventura! ¡No puedo creer que conoceremos a Rod Stewart! ¡Sí! ¡Ofrecernos como voluntarios para el campamento de pingüinos fue una gran idea! ¿Por qué trajiste tu vehículo de nieve a control remoto? ¿Por qué no? ¡Es la Antártida! ¡Va a haber mucha nieve y hielo! Y por eso les dejaré gorros a todos los pingüinos, para que no les dé frío. ¡Ay, qué linda, Anabela! Pero ya sabes que los polluelos tienen sus plumas para calentarse. No necesitan gorros. ¡Ay! Bueno, yo sí los quiero. Olvidé mis guantes. ¿Está bien? ¡Sí! ¡Gracias, Anabela! Antártida, equipo Doki. ¡Wow! ¡Eres Rock Seward! Por favor, llámenme Rock. Y ella es mi hija, Sailor. Hola, equipo Doki. Sé de todos ustedes por su página. Tienen las mejores aventuras. Bueno, hoy no tendremos una aventura, sino una misión de conteo. Más vale que se envuelvan. En el programa dijo que la colonia tenía 1000 pingüinos hace unos meses. Así es, Otto. Si los contamos otra vez, sabremos si los adultos están saludables y tienen muchos polluelos. Me alegra que se ofrecieran. Esto es un trabajo muy importante y necesitamos toda la ayuda. Con Rock Seward como papá, debes tener aventuras todo el tiempo. No mucho. Tuve que rogarle para que me dejara venir. Es como si pensara que no sé nada. ¿En serio? ¿Por qué sería así tu papá? Tomen sus mochilas, niños. La colonia está al otro lado de la colina. ¡Es hora de la expedición! ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda. Algo que queremos saber. ¡Antártica, aquí estamos! Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! Hay algo que queremos saber. ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡A la aventura! ¡Sostente bien, Sailor! ¡Ay! ¡Miren a los pingüinos con sus lindos polluelos! Pero, ¿no debería haber muchos más? Tienes razón, no puede haber 1000 pingüinos aquí. Parecen como 500. Eso no es bueno. Tal vez la colonia se dividió. Eso espero. Hay que revisar el área. Yo puedo quedarme y empezar a contar. ¡También yo! ¡Yo también! Y yo puedo usar la Doki cámara para grabarla para el programa. Bueno, no puedo discutir con ese gran plan. Sailor, ¿puedes entregar los contadores, por favor?
Recuerden, tienen que terminar de contar antes de que el sol se ponga. Después, es demasiado oscuro y demasiado frío. ¡Feliz conteo, amigos! ¡Y feliz búsqueda! Bien, Mundi, empecemos a contar. Uno, dos, tres... ¡Oh! ¡Yo cuento los polluelos! ¡Claro! Ya empecé a contar a los adultos. Fico, ¿puedes contar a aquellos adultos? Ayudes a Anabela e intenta no llamar la atención. ¡Claro! ¡Sí! Aún siguen sin ser tantos pingüinos como deberían ser. Papá, según las grabaciones del satélite, creo que hay otra colonia por allá, al oeste. No dudo, el terreno por allá no es bueno para pingüinos y no es seguro para nosotros. Mejor quédate aquí, hija. ¡Pero si vieras él! No cree que sepa nada. Bueno, tu papá tiene mucha experiencia. Vamos a contar un poco y luego le mostramos las fotos otra vez. Sé que hay otra colonia. Y voy a demostrarlo. ¡Espera! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Y a ustedes ya los conté? Bajo la panza de su padre. ¿Cuántos contaste, Sailor? ¿Sailor? ¡Sailor! ¿Ducky? ¿Y Sailor? ¡Hay una nota! ¡Ah! ¡Se fue a buscar la otra colonia! ¡Debemos encontrarla! ¡Necesitamos ojos en el cielo! ¡Mundi, adelante! ¡Aquí, Mundi! ¿Qué pasó, Otto? ¡Sailor se fue sola! ¿Puedes buscarla desde el aire en el avión? ¡Gabby y yo iremos! ¡Ah! Emergencia. ¿Sailor desapareció? ¿Pueden seguir contando sin nosotras? ¡Claro que sí! ¡Tenemos un pingüino móvil a control remoto! ¡Buena idea! Pues es al estilo Fico, pero espero que funcione. Se va a acabar la luz de día. Nunca debí traer a Sailor aquí. Podría estar en cualquier parte. ¡No en cualquier parte! ¡Fue a buscar a los pingüinos perdidos! ¡Tenía fotos satelitales! ¿Recuerdas? Ni siquiera sé dónde empezar a buscarla. ¡Ella dijo que era al oeste! Entonces vamos a ver. Pero es terreno difícil. Quédate cerca de mí. Y cuidado con las grietas en el hielo. No quiero que nadie se caiga y se lastime. ¿Estás herida? ¡Estoy bien! ¡Pero no alcanzo! Ten cuidado, podrías caer más profundo. Quédense, regresaré a la estación por cuerda. ¡Pero oscurecerá pronto! ¡Ducky, Mundi! ¡Aquí estamos, Ducky! Vimos lo que pasó y tenemos una idea. Bien, pero tengan cuidado. Miedo. Sé que a veces soy muy sobreprotector, pero eres lo más importante en el mundo para mí. Promete no volver a irte así nunca. Lo prometo, papá.
Oh. Anabela, usar el pingüino móvil a control remoto es una solución brillante para contar a los polluelos. ¡Gracias! ¡Lo hicimos al estilo Pico! Gaby y yo también usamos el video para contar la colonia nueva desde el avión. ¿Y qué creen? Con los polluelos, la colonia ahora tiene 1,300 pingüinos. ¡Fantástico! Tengo que reportarlo. Bueno, el conteo de pingüinos fue un gran éxito. Gracias al valiente y listo equipo Doki. Y mi competente hija Sailor. Acompáñennos en la siguiente expedición. ¡Aventura! Gran equipo Doki, tenemos la respuesta. ¡Qué divertida expedición!